Hola, ¿qué tal, amigos de Pierda de los Miedos? Estoy jugando al escondite con los chicos. Estamos jugando al escondite. Cogieron a Gaby. Digo por mí. Ja. Escondido, le toca a quien a contar a Gaby. Listo. Jugando el escondite, parte 2, este es el segundo escondite. Y honestamente les voy a decir, amigos de Pierda de los Miedos, que amo jugar, pero detesto la trampa. Así que cuando juego lo doy todo, porque me gusta jugar chévere con los niños. Entonces no me dejo atrapar ni nada, soy de los que me escondo y les doy duro, no los dejo que me cojan. Un, dos, tres, por mí. No saben jugar al escondite, ¿qué pasa? Si te fijas, era mi oído, lo dijo por allá. Sí, qué mal oído, ¿viste? Bien, no, le tocó usted. ¿Sí lo había visto ya? ¿Y qué tal? ¿Cómo la pasaron? No, no saben jugar bien, tienen que jugar bien. Ay, porque yo sí puedo y ustedes no. Dale, Eric. Pico. Pico. Ay, facilito jugar con ellos. Así es que se esconde uno, amigos de Pierda de los Miedos. Perrito guardián. Ah, eso. Facilito. A contar, Gaby. No, a mí nadie me atrapa, me tienen que atrapar. ¡Ah! ¡Ay, Eric! Ok, esta es la primera vez que me coge, muy bien. Me raspé. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 y 20. Ahí voy, ni voy delante ni por detrás. Tiro patada. ¡Pum! No hay nadie detrás de mí. Ok. Mi misión es atrapar a los enanos en el monte. Estoy atrapando duendes en el monte. Un, dos, tres. Hola, enana.
Un, dos, tres por Gaby, que está ahí escondida, ya la vi. Se movió. Atrapé el primer duende. Mi primer gnomo. Un, dos, tres por Eric, que viene ahí. Te vi, Eric. Así es que se atrapan a los enanos, vea. Ah, Gaby se sigue escondiendo. Me va a tocar ir a sacarte. Mira, ahí estaría jugando con Popó. Guerra de Popó. Las ocurrencias de los chinos. Entonces, ¿qué? ¿Un par de partidas más? Dale, le toca contar a Eric. Ah, no, a Gaby, fue la primera que vi. Yo no quiero contar más. Entonces, juguemos con las lianas un ratito antes de irnos. ¿Qué? Hasta yo voy a jugar en las lianas. Con las lianas. Pero coja varias, así, coja esas. Sí. Y así se puede tirar duro. Salte para allá. Cuidado. Deus diz em sua palavra que ninguém pode fechar portas que só Deus pode abrir. Só Deus pode cerrar portas que ninguém pode fechar. Hice un video donde me despedía, pero este es mi último día. Y bueno, qué lástima que no pude compartir con más personas. Pero les digo que estoy feliz. Amo compartir con los chicos. Amo ser feliz. Amo estas situaciones de vida. Y amo a todas estas personas, ¿saben? Los quiero mucho, amigos. Gracias por haberme tenido en estas tierras con tanto calor, con tanto afecto. Sí, con tanta amabilidad, con tanto respeto. Gracias por todas las emociones que me brindaron. El resto de la familia de los chicos está hacia allá. Salieron a tomarse unas fotos y me encargaron compartir con Eric y Gaby. Y pues yo encantado. Así que aquí estoy grabando este pequeño video. ¿Está grabando en vivo? Para guardar. No, es para mí. Para mi canal. No estoy hablando. Estoy despidiéndome de todos. Sí, despidiéndome de todos. Los niños no saben que me voy. Estos niños son una nota. ¿Y saben qué? No saben que me voy. No pueden saber que me voy. Sí, de pronto no se van a sentir tan mal, ¿no? Pero ¿saben qué? Cuando hay una persona que juega con ellos, que los escucha, que comparte, queda el vacío. Y les voy a dejar ahí para que escuchen un ratico toda esta vibración que se encuentra en este lugar. Este eco vibracional que es demasiado hermoso. Me despido de ustedes, amigos de Pierda de los Miedos, amigos de toda Colombia. Los amo. Gracias por acompañarnos en este canal tan bonito que se llama Piérdale los Miedos. Voy a aprovechar para hacerme un poco de publicidad porque estamos en Facebook también, como Piérdale los Miedos, que es mi perfil, en donde me pueden contactar y pueden comunicarse conmigo todas las personas que son amigos. Y cualquiera que tenga alguna pregunta, alguna inquietud sobre diferentes regiones en el país. Todo, miren.
Es una buena perra, ¿saben? Y pues está también el perfil en Facebook, el Facebook que, bueno, la página. Casi te privas. Que se llama Piérdale los Miedos Colombia. Que si las cosas van como espero, entonces ya no va a ser más Piérdale los Miedos Colombia, sino Piérdale los Miedos al Mundo. Los dejo, amigos. Y si, bueno, si no están suscritos, por favor suscríbanse. Y si te gusta este contenido, apóyame con tu like. Sí, es muy necesario también para poder seguir grabando este tipo de contenidos. Aunque lo hago por amor, quiero poder continuar grabando este tipo de contenidos. Quiero tener un poco más de equipo y bueno, muchas cosas que se necesitan para poder hacer esto en muchas regiones del país. A veces acceder a lugares como los que vamos normalmente, como los que voy, no es tan fácil. Y bueno, como no es tan fácil, es porque hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, ¿no? La vida personal, y bueno, esto también, aunque hace parte de mi vida personal, tengo que despojarme de la civilización para esto. Entonces, siempre se necesitan muchos recursos y muchas cosas, así que he querido tomármelo un poco más en serio, se los comparto de verdad. Entonces les pido de todo corazón que me apoyen. Digo esto al final del video porque normalmente la mayoría de la gente no ve el video completo, es la verdad. Pero también les comparto que la mayoría de las personas que están viendo este contenido, revisé, era antes el 90%, actualmente es el 85% de las personas que están viendo este contenido no están suscritas al canal. Entonces, ahí se las dejo, amigos, muchas gracias por todo y los dejo a todos, muchas gracias.